Paseo en Funes estamos logrando una parte prácticamente lo más importante que tenía la obra, que es el asfalto. Ya se ha completado el asfalto de la calle Cinca, la gente está circulando ya, está totalmente habilitada y en estos momentos se está avanzando sobre el asfalto del sector de Dean Funes, desde Irigoyen a Sarmiento, con lo cual el paseo va a quedar habilitado en su totalidad. Posteriormente a eso haremos las señalizaciones correspondientes, la cartelería que se va incorporando, pero al mismo tiempo hay un montón de frentes de trabajo que se van incorporando. Estamos trabajando ya en el riego, estamos trabajando en lo que va a ser la preparación del suelo para la posterior parquización, se está trabajando ya en las instalaciones de las luminarias, o sea que falta el conexionado y la colocación de las luminarias. Se ha aportado el equipo, todo el equipamiento de las islas del paseo. Pues ya la gente que circula por el lugar puede ver los bancos, los papeleros, se ha incorporado todo, así que ya estamos muy próximos. Prácticamente está habilitado en su totalidad, pero bueno, faltan todo lo que es un montón de obras complementarias que hacen al funcionamiento final del paseo. La obra, a medida que se va completando en su totalidad, se van colocando ya las luminarias y toma su aspecto ya definitivo. La gente lo va incorporando en un recorrido de paseo. Todas las noches vemos que a medida que se va habilitando, lo que pasa es que a la vez que la gente está trabajando, sabemos que uno causa molestia. Hay gente que está terminando de colocar bancos, terminando de... bueno, pero todo eso permite vestirla y una vez que nosotros logramos que ya está terminado, le colocamos la iluminación correspondiente de todas las farolas y bueno, y cambia totalmente su fisonomía. Realmente es muy fuerte toda la intervención que se hace en espacios públicos. Nosotros tenemos previsto en forma simultánea en varias obras, tanto en ciudad, en distrito, en ciudad, estamos interviniendo ya muy próximo a terminar la plaza valenciana, así que estamos avanzando en la plaza Vallofé, estamos comenzando en estos días, en distrito estamos comenzando en la plaza del Nihuil, está la plaza de Gush, bueno, hay un montón de obras, está la de Villatuel también en proceso de licitación. Así que si Dios quiere, a medida que logramos ir sacando licitación y avanzando con las empresas y las ofertas, pero la obra pública en sí es muy ambiciosa y está cubriendo prácticamente en su totalidad todo el departamento.